Contame, ¿qué es esto? Son sellos de fotopolímero. ¿Cuánto salen? Más o menos 100 pesos con una tinta y una almohadilla. Con tintas de colores. Y venden las tintas, los sellos, ¿y en qué se puede usar? ¿En cualquier tela? Tela, madera, cartón, papel, lo llevan mucho para la marca de su propio logo, los hago personalizados. Me gusta este cartelito. Ah, sí, hay para docentes también. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos recorriendo y nos encontramos con un emprendimiento de lencería. Ella es Lucía, es la que hace todas estas cosas re lindas. Lucía, contanos, ¿cuándo empezaste a hacer esto? Hace poco, el año pasado. ¿Y por qué viniste hoy acá a Meridiano? Porque vengo cada tanto los domingos. Es como un hobby. ¿Y te va bien? Sí, la verdad que sí, es genial. Contame un poco los precios. Las bombachas están 70 y los corpiños 140. Los costos 190. Genial. Entonces, si te queremos encontrar en otro lado que no sean las ferias, te buscamos. En Instagram es Toribia Lencería y en Facebook es Toribia Sánchez. Gracias. Sí, son hermosas. Gracias. Gracias a ti. Esta gran celebración en Meridiano Quinto nos encontramos con Moro y con Quique, dueño de Moro y dueño de este auto que es divino. Contame un poco sobre el auto. Te cuento, primero. Esto es una réplica Mercedes-Benz modelo 29, todo es en fibra de vidrio, la mecánica es de un Fiat 1500, es lo que tiene, no es original, por eso se sacó de la matriz del Mercedes-Benz, se hizo la réplica en fibra y acá tenemos este resultado. Esta es la diferencia que tiene con el Lotus 7, que el Lotus 7 tiene dos plazas, o el MG, y esto tiene cuatro plazas, tiene dos butacas y un asiento atrás para dos personas más. Esa es la diferencia. ¿Y viene con un perro incluido? Y no, este es único, es mío. Ese no se va con ninguno, con nadie. Bueno, este año lo terminé de restaurar, todo lo que pude, le hice toda la mecánica, cromado, cubierta, y este año, si Dios quiere, ya le hago la pintura y le hago los tapizados. Es más, se lo hago yo porque tengo taller de chapa y pintura. ¿Y anda? O sea, ¿vos podés andar en el auto? ¿Andás por la calle? Sí, voy a todos lados con el perro. Me voy a Magdalena, salgo por la ruta. No, anda bien. Por eso le hice toda la mecánica para poder manejarme a todos lados y que no me traigan de remolque de ningún lado. ¿Cómo llega esto a vos? Lo tenía un amigo mío tirado en el fondo de la casa. Y siempre me decía, venía a buscarlo, y bueno, hasta que un día le llevé un auto que le reparé yo, un auto particular de él, y lo vi, me gustó, parecía, tenía hasta la jaula del pájaro arriba el auto, era un cucurucho. Y bueno, le sacamos todas las cosas y me lo traje, y lo empecé a restaurar despacito y terminó en esto. ¿Y a Moro le gusta salir a pasear en el auto? A Moro va a todos lados conmigo, y sale a pasear en el auto, antes estaba sin capota, viajaba atrás, viste. Viaja desde chiquito conmigo, recién venimos hace unos días, vinimos de San Luis en un auto que tengo y viaja los 1500 kilómetros sin ningún tipo de problema. Increíble, un auto de película y un perro divino. Re sociable, te habrás dado cuenta, sí. Con la gente. Lo que... Hola, Moro. Hola, chau. Seguimos descubriendo qué hay adentro de la estación provincial y ahora nos encontramos con el altillo. Vamos a ver qué hay arriba. Nos metemos adentro de un reloj y viajamos en el tiempo, porque en el año 1998 este edificio fue recuperado por los vecinos de barrio Meridiano Quinto y lo convirtieron en un centro cultural. Actualmente los fines de semana se desarrollan un montón de actividades, música, teatro, patios gastronómicos, ferias. Esto le dio vida de nuevo al barrio.
Mariano Quinto es un lugar para toda la familia. Por eso nosotros ahora estamos con Marcela, con Sergio y con Juanita, que tiene un poco de frío, pobrecita. ¿Tiene miedo? Cuéntenme, ¿por qué deciden venir acá? Porque nos enteramos en la semana que era el aniversario y bueno, y vinimos a pasear en familia los tres. ¿De dónde son? De acá, de La Plata, cerca, vivimos 5 cuadras. Venimos siempre. ¿Y qué les parece que este lugar, que antes era una estación de tren, de repente se convierta en un centro cultural donde pasan un montón de cosas? Está bueno. ¿Qué es lo que más les gusta de lo que está pasando acá? La onda, solemos venir siempre. En la zona hay mucho. Hay mucho y hay mucho diferente. Entonces, está bueno. ¿Y Juanita es su hijita? Hace poco que la adoptamos. Chiquitita. Sí, es muy buena y ahora tiene miedo. Pues la tienen que acostumbrar a que salga con ustedes. Claro, mucha gente, entonces bueno, es una de las primeras salidas para Juanita, entonces está media miedosa. Es muy linda Juanita, bueno, celebramos que ustedes estén acá con ella y ojalá que se acostumbre. Muchas gracias. Chao, por favor. Sorprende cuando llegamos acá a Meridiano Quinto es una exposición de autos antiguos increíbles y Lucho está encargado de esta organización y nos va a contar. Hola Lucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contame, ¿de dónde salen todos estos autos? Son autos de La Plata, nos llamamos Fierreros Platenses. Bueno, salió la convocatoria con la idea del 107 aniversario de Meridiano Quinto. Hablando con el director nos pidió si podíamos convocar algunos autos antiguos, así que bueno, invité a algunos de los muchachos del grupo a que se sumen. En sí somos muchos más, pero bueno, debido al espacio nos pidieron 6 coches y aquí están. ¿Hay alguno que es tuyo acá? No, el mío guardado, porque el mío ya es un auto un poco más moderno y bueno, debido a lo que representa la estación y bueno, hay que... Y por respeto también, no trajimos los coches que nos pidieron. ¿Son como autos de más o menos la misma época que la estación? Y tenés autos acá del año 29 al más moderno, que es el 38. Después, bueno, son todos años del año 29 al 38, así que sí, básicamente hay fotos de la estación en la que pueden ver fotos antiguas donde se ven autos como los 2 Fora que tenemos ahí en exhibición. Pero particularmente este, el color que tiene este auto no se usaba en esa época. No, lo que pasa que es como el tuning, por ahí a uno le llama como que es auto moderno y el tuning es una personalización de autos de toda la época. Acá tenemos, es un auto antiguo con estilo hot rod, que es lo que le llamamos nosotros en el mundo fierrero. Hay muchas palabritas que se conocen ustedes nada más. Contame algo más así del mundo fierrero que no sepamos. Y por ejemplo tenés, bueno, el estilo hot rod, tenés los estilo clásico, se le dice al auto antiguo cuando uno está originalmente. Después, clásico es aquel. Este también es un auto estilo hot rod, no solo por el color, sino porque es un auto modificado en altura, llantas, después por ahí en el interior está personalizado. Y tenés autos de fabricación fuera de fábrica, como este, que es un Mercedes réplica al original que nunca llegó a Argentina, ¿no? Y desde cuándo, para cerrar, contame, ¿desde cuándo te hiciste amante de los fierros? El fierrero se nace, no se hace, como el fútbol. Mi papá me sacó de la cuna y automáticamente me llevó a un autódromo. Pero desde hace 3 años que estamos con el tema del mundo fierro. Yo tengo un auto del año 74 y básicamente nos movemos en todo lo que es exposiciones solidarias de autos. Hoy te digo, hay un 5% del grupo, dentro de la gama tenés autos del año 29 hasta autos del año 2006, ya modificados en altura y demás. Pero sí, básicamente yo estoy en esto hace 3 años. Pueden buscar la página de Facebook Fierreros Platenses. Bueno, y ahí por ahí se van a enterar un poco más de lo que hacemos. De hecho, el domingo pasado metimos 200 coches acá en el estacionamiento y ahora el 9 de julio volvemos a otra expo solidaria acá mismo. Genial. Si vos sos fierrero y te gustan los fierros, tenés que venir acá. Esto fue todo por hoy en el festejo de los 107 años de la estación provincial en el barrio de Meridiano Quinto. Nosotros nos vemos en un próximo programa de Al Palo.